Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers. Y ahora les quiero presentar eh, las primeras imágenes eh, de Transformers Studio Series, eh, Jolt y Sideswipe, ambos de Transformers eh, Revenge of the Fallen. Y bueno, eh, como sabemos, estas. Estas son, esto es algo no oficial, eh, pero yo espero que, eh, se puede, que puedan estar ya disponibles eh, en empaque, en caja y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver um, acá podemos ver en modo robot al personaje Jolt y bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo junto también con el modo vehículo de Sideswipe, bueno el modo vehículo, como todos sabemos el modo vehículo de Jolt es un, es un automóvil sedán lujoso, híbrido enchufable eh, eh, Chevrolet Volt y el y el, y el modo alterno de Sideswipe es un coche es un coche super deportivo eh, eh, Chevrolet Corvette Ray Concept, bueno vamos a pasar a la siguiente imagen bueno, y acá podemos ver eh, el modo robot de Sideswipe. Eh, pasamos a la siguiente imagen y, bueno, y acá podemos ver el modo robot visto, eh, visto desde atrás y desde el costado izquierdo, eh, el modo robot de Jolt. Bueno, y acá podemos ver una imagen reducida en primer plano de eh, Jolt, de Revenge of the Fallen. Y acá otra imagen reducida. De, y también el primer plano de Sideswipe También de Revenge of the Fallen Bueno, acá podemos ver una, bueno, acá podemos ver una escena de, la, de Transformers 2 O sea, Revenge of the Fallen En la cual aparece Jolt eh, Revitalizando a Jetfire junto con Ratchet eh, eh, Durante la batalla final de, de esta película Para que logre combinarse con Optimus Prime bueno y acá, bueno, acá vamos a ver precisamente a Jolt a eh, antes de revitalizar a Jetfire eh, con la ayuda de Ratchet precisamente en eh, la batalla final en Egipto eh, para ayudarlo a eh, combi combinarse con Optimus. Y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.